suena la campana. Primer asalto entre Cunningham y Urrutia. Urrutia, que tuvo una labor destacada en el equipo cubano, fue parte de los jugadores y que tiene una carrera ya hecha en México. 6 victorias, 5 de ellas por la vía del knockout contra Cunningham de Jackson, Mississippi. Urrutia es una de las figuras de mayor progreso dentro de la escuadra de Ignacio Leo Miri Fernández. Se le ve con buenos movimientos a Urrutia. Midiendo la distancia, trabajando con el jab ahora. Ahora suelta la zurda. Vuelve a utilizar el jab. Trabajando ahora abajo. Tira y falla. El diamante Urrutia, una de las nuevas figuras del gimnasio del Moro y de MR Boxing Promotion, recién llegado de México a la ciudad de Miami, utilizando el 1-2, vuelve, utilizando bien el jab, ganando la batalla a la distancia, y cada vez que Cunningham va a hacer algún tipo de acción, se escapa bien Urrutia. Buen uso del jab por parte de Urrutia, de la provincia de Las Tunas, en el oriente cubano. Las Tunas, que ha dado grandes boxeadores. Raparito Urrutia. De Las Tunas también. A 10 segundos para acá, este asalto, trabajando bien abajo ahora. Suena la campana, termina el primer round. Este combate pactado 6 en la cartelera de MR Boxing Promotion desde el Teatro de la Nueva Artime. Pactado Urrutia de Las Tunas, del equipo Tuna. Señores, aquí rodeados de dos grandes amigos, Andrés Bermúdez y el juez Barbosa. Hombres de boxeo, hombres buenos de boxeo, diría por ahí. Y después trabajando en esta velada y Andrés disfrutando un buen momento de esparcimiento. Ciudad Tuna, Gastón, por sus padres. Puerto Padre. Toda esa gente linda de Las Tunas. Un poquito más allá de Guarda la Vaca. Que me toma ya. Es Holguín. Recordando al seleccionado nacional. Lucio. El árbitro Fran Gentil llamando a ambos boxeadores. Suena la campana, comienza el segundo asalto de este combate en el peso supermediano. Sale tirando golpes Cunningham de Jackson, Mississippi. A ver, Jure, mira, fue una pelea que... Tu cara de cambio. Grande Andrés Bermúdez. El combate de una hora bien adelante, señores. Mucha gente, gracias a todos los que están llegando a la transmisión de MR. Corran la voz para que todos puedan ver la transmisión por la página de MR Boxing Promotion. Urrutia, esta buena derecha.
punto de Urrutia hasta el momento en este combate. Ahora utilizando el 1-2 nuevamente. ¡Oh! Y determina el árbitro que no fue knockdown, sino que fue un golpe. Pero fue un golpe que no fue intencional. Fue producto del giro de Cunningham y ahí. Pero está golpeando muy bien Urrutia. Golpeando muy bien, midiendo la distancia. Mira hacia adelante Cunningham, pero viene desordenado. Pareciera que está pasando. ¡Oh! Como que las piernas están abandonando a Cunningham. Y ahora se agarra. Las piernas están abandonando a Cunningham. Creo que si Urrutia presiona más, se acaba esto aquí. Vuelve a amarrarse. Vuelve a agarrar Cunningham en señal de cansancio, de supervivencia. Golpeando bien abajo a Urrutia. ¡Oh! Y aquí cae el hombre fuera del ring. Por poco, pero... Primer conteo en esta pelea. Vamos a ver si da tiempo. 10 segundos para que acabe el asalto. ¿Podrá Urrutia ponerle punto final a esto? ¡Oh! ¡Buen golpe nuevamente! ¡Suena la campana! Bueno, excelente momento. Excelente momento para llevar tu lucha. Vamos a ver si puede continuar la acción en el siguiente asalto para poner el punto final a este evento. Mira, ayúdale ahí, Jorge. Planea me mata. Planea me mata. Está encargado de todo. Bueno, todo listo para que continúe este combate. Second South. Frank Gentile preguntando si tienen el mouthpiece. Suena la campana. Oh, buen golpe con la zurda. Y evidentemente, más lento, más predecible Cunningham. Todo es cuestión de que Urrutia logre empalmar una buena combinación. Ahí viene el 1-3. Oh, fuera de balance totalmente. Fuera de balance, fuera de piernas. Bajando ahora con el gancho abajo. 1-3. Buena combinación con la zurda. Tiene buenos movimientos. Buen volumen para Urrutia. Sí, fíjate que creo que la pelea ya en este momento cambia, como lo decía, para un norteamericano viviendo. Sí, Jorrito, con el saludo. Creo que el momento que vive Urrutia es un momento para poder finalizar el combate. Está agotado, con pocas piernas, fallando todos los golpes que intenta. Creo que el control total, ¿no? Urrutia de esta contienda, y es cuestión de tiempo para que caiga el knockout. Un abrazo enorme a mi hermano Andrés Bermúdez, que gentilmente me está acompañando aquí esta noche, dando una correcta interpretación del momento de este combate. Ya veo dónde mete el gancho.
Marcha, let's go. Buen gancho ahora zurda Urrutia, pero Cunningham está ahí en el medio. La pelea se ha trabado un poco más. Buena combinación ahora. Suena la campana, termina el salto. Es evidente la superioridad de Joan Urrutia. Todo listo ya para que comience el cuarto round. Dándole instrucciones el Moro Fernández a Urrutia en la esquina. Recordarle que esta es una cartelera de MR Boxing Promotion, la empresa donde le dan mucha oportunidad a los jóvenes guerreros del sur de la Florida y de América Latina. Second South. Todo listo para que ya comience este cuarto asalto. Suena la campana. La labor principal para Urrutia es impedir que sea agarrado por parte de Cunningham, que cada vez que puede se agarra, por supuesto. Viene el segundo conteo. Le pregunta a Gentil si está bien. Se reanuda la acción. Buena meter la zurda. Ahora la combinación. Se echa hacia atrás. Urrutia vuelve a combinar. Un, dos, tres. Entrando en la guardia de Cunningham. Muy cansado Cunningham, la verdad. Vuelve a trabajar abajo. Acorralándolo, oh, buen golpe, se escapa Coria, recibiendo mucho castigo el americano. Castigando mucho Urrutia a Coria. Buen golpe a la cabeza. Buen golpe a la cabeza, lo hace retroceder por completo. Totalmente fuera de balance Cunningham. Oye, mira. Frank Gentile le llama la atención. En
muy malas condiciones. En muy malas condiciones. Konigan no creo que tenga muy malas condiciones. Lo vemos en la esquina ahí. A duras penas se mantiene en pie. Saldrá para el quinto asalto. La esquina no lo debería dejar. Se ve muy mal, francamente. Muy mal. No tiene ningún sentido, en mi opinión, que salga para el próximo asalto. Pero... No, no puede salir. No, se acabó. ¿Se acabó? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cuánto más puede. Se viene un castigo extremo, Andrés Bermúdez. Oh. El hombre se cae solo y esto no es un chiste. Asalto de esta pelea. ¡Abajo! ¡Mira hasta abajo!
pegando muchos golpes. Cunningham. Tremenda mano zurda que se ha tragado Cunningham. De alguna forma resulta increíble que Cunningham vaya a terminar en pie este combate. Después de recibir un castigo tremendo y dos punteos de protección. Nuevamente la combinación arriba de Urrutia. Y ahora va a ser retroceder. Dándole con todo. Acaba el combate. Ah, bueno. Me están confundiendo aquí. La culpa es de Mike Plania. Que nos ha engañado aquí. Mike Plania, señores, un tremendo prospecto de Filipinas. Vamos a escuchar el veredicto oficial de los jueces. Era un combate que se fue de un solo lado todo el tiempo. A favor del cubano Giovanni Urrutia. Bueno, vamos al centro del ring, dice Frank Gentile, el árbitro. Vamos a escuchar el veredicto oficial de los jueces. Ladies and gentlemen, the main event is on here in Miami, Florida. After 6 rounds of professional boxing, we go to the scorecards. Judge Frank Pierce scores out 60-53. Judges Fernando Barbosa and Manuel Pérez Jr. both scored out 60-52. Well, then, Bobby Nemes' decision, and still undefeated. Dorothy and Leonte Rodriguez.